Y aquí es donde hago mi entrada. ¿Cómo está todo el mundo? Buenas noches, es tarde. Tengo acá a la novia durmiendo al lado, so no quiero hablar tan fuerte. No iba a hablar en este video, pero vamos a hablar un poquito. Somos el Esther City. Este es el segundo año, lo que vendría a ser la temporada número 10, sí, la temporada, perdón, de este año que va a empezar ahora, que sería 2019-2020. Quedamos sexto lugar la temporada pasada, como se acuerdan, con los fichajes que tuvimos, prácticamente fueron fichajes muy realistas. Firmamos a Ward Prowse. Firmamos a Fraser del Bournemouth, a él lo firmamos del Southampton y prácticamente, oh, y firmamos a Wilson del Bournemouth también. Y ya, y a este, a Benkovic lo cogimos, lo teníamos de prestado a otro equipo, al Celtic, y lo recobramos porque alguien se lesionó Maguire por unos 2 meses. Entonces, esta temporada lo único que hemos podido firmar es a Mahrez. Fichaje estrella, obviamente, retornando al Leicester City. Y nos costó un pastón casi 60 millones. No, por eso no hemos podido firmar nada más. Pero vamos a ver cómo estamos. Estamos ahora, quedamos sexto lugar. Podemos clasificar a Europa League. Ahora vamos a ver cómo estamos. Estamos en enero, mitad de temporada. A ver cómo nos va. Estamos en séptimo lugar con 33 puntos. 33 puntos. Más arriba está cerradito todo. El primer lugar tiene 37. Nosotros tenemos 33. Aún seguimos en carrera. Y bueno, vamos a ver las otras competiciones. Estamos en round 3 de la FA Cup. ¿Qué más nos sale por acá? Ok, y mira, clasificamos al round de 32. De nuestro grupo quedamos primer lugar con el Galatasaray. Y esos dos equipos. Pero bueno, estamos acá el round de 32. 30 y estos son los 16avos de final, como creo que se dice. Pero mira, hay muchos equipos ahí que nos pueden dar pelea. Nos toca con el Porto, que creo que viene de la Champions League, que quedó tercer lugar. Y bueno, ahora vamos a ver otra competición. Esta es la Premier. Esta es la FA Cup, que recién está empezando. Y estamos en semifinales del League Cup, de la Curabao Cup. Como puedes ver, hemos vencido al Gillingham. Hemos vencido al West Brom. So, esto se traba cada momento. Ahí está. Nos toca con el Liverpool. Y en la otra semifinal es el Manchester United Crystal Palace. Tenemos chance de ganar esta al menos. So, vamos a ver qué más nos falta. Los goleadores. Goleadores no. No, no tenemos a Jamie Vardy, 7 goles. No está muy goleador que digamos. Y vamos a ver en quiénes son los goleadores del equipo. Me imagino que Jamie Vardy, 16 goles. Mahrez, 9 goles. 6 asistencias. Gray le está quitando lugar a otros. Pero bueno,
Fraser. Grey está en 77. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es de nuevo adelantar el tiempo hasta el final de temporada. A ver cómo nos va. Aunque podemos jugar uno, nos toca, tenemos al Liverpool ahí cerquita. Y perdimos con el Bournemouth acá, bueno, nos alejamos del top. Pero vamos a ver el partido que nos interesa, es ese partido de FA Cup. Y después las semifinales con el Liverpool. Este tendría que ser un partido fácil con el Oxford United. Si no le ganamos a este equipo, no sé, estamos mal. Pero nuestra meta esta temporada definitivamente es llegar a Champions League y ganar algo, un trofeo, o sea, del FA Cup, como dije, los reventamos 6-0. Ganar algo, el FA Cup o ganar el Curacao Cup, que estamos cerquita, estamos en semifinal. Nos toca un rival fuerte que es el Liverpool, el mejor equipo del mundo, a mi opinión. No es porque sea fan de Liverpool. Vamos a ver. Lo malo de FIFA es que mandan emails todo el tiempo y es súper, súper pesado. Y vamos a ver este partido. Crucemos los dedos, muchachos. Crucemos los dedos. Gol de Shaqiri, demonios. Gol de Jamie Vardy, 28, dale. Se lesionó Firmino, al parecer no lo han cambiado. Segundo tiempo. Salió Firmino, entró Salah, demonios. Por favor, gol de Henderson. Y acá se acaba el sueño. Se acabó, se acabó, se acabó. Bueno. Perdimos por un gol. Hicimos un gol de visita. Creo que son dos partidos. Estoy casi seguro que son dos partidos. O veamos ahora. Nos toca jugar con el Bournemouth, que le robamos sus dos estrellas la temporada pasada. Y ganamos 2-0. Gol de Maddison, gol de Mahrez. Vamos a ver. ¿Tenemos otro partido con el Liverpool? Ya nos eliminaron. Y a este jugador yo no lo voy a vender. Voy a seguirlo. ¿Por quién llegó la...? Yo no voy a vender a nadie. Estoy harto de esos emails. Vamos a ver. ¿Estamos eliminados o qué? No, ahí estamos. Todavía tenemos chance con el Liverpool. Quiero ver qué pasa en ese partido. Que okay, este es el partido con el Crystal Palace. Un equipo que me cae muy mal. La verdad. Siempre ganan cuando no tienen que ganar. Empatamos, ok. Nos pararon ahí un poquito en la posición y ahora sí, la finalísima con el Liverpool. Partido de semifinal. Tenemos que ir a ganar. Ganar o ganar. Si ganamos 1-0, pasamos. Tenemos un gol de visitante y nos metieron el gol. Nos metieron dos goles. Y ya, esto no. Dos goles Fabinho de penal encima. Ok, el descuento. 2-1. 3-1. Ya no, ya perdimos. Ya el Liverpool nos eliminó. Y bueno, llegamos a semifinal de Curacao Cup. Curacao Cup.
Ahora sí vamos a adelantar el tiempo. Y mientras adelanto, les hablo un poquito. Vamos a adelantar los últimos tres partidos. Acá el último mes. Lo que me gusta de mis modos de carrera, al menos, es que yo hago transferencias que son totalmente posibles. No hago transferencias que no son realistas, hago transferencias que son muy, muy posibles en el mercado. Y los jugadores que he fichado son jugadores que el Leicester City puede fichar totalmente, como Mahrez, como Callum Wilson, como Fraser. Todos son jugadores que el Leicester City puede fichar. El Leicester City es un equipo que primeramente hizo el milagro de campeonar en esa temporada 2016-2017. Nadie, es un equipo que no tenía que campeonar, pero todos los equipos estuvieron flojos esa temporada. Es una temporada que el Tottenham pudo haber campeonado fácilmente, pero no se puso las pilas y terminaron perdiendo con el Leicester City. Si mal no recuerdo, esa temporada los únicos partidos que el Leicester City perdió fue contra el Arsenal, que también tuvo buena temporada, pero no supieron aprovechar. Ahora la Premier League se está volviendo un poco más o menos como la Liga Española, que hay dos equipos grandes y el resto, que son el Liverpool y el Manchester City, que están por encima de todos, y bueno, como si fuera el Real Madrid y el Barcelona. Pero yo pienso que esta temporada que viene las cosas se van. Las cosas van a igualarse un poco, y bueno, al parecer nos han eliminado de todo, solo nos queda la liga. Vamos a ver nuestro squad. Seguimos acá con Jamie Vardy. Maddison subió 83, Fraser 83, Mahrez 84. Uy, mira, tremendo. Chilwell, tenemos una muy buena plantilla. Lo que necesitamos la temporada que viene es un defensa top. Porque, bueno, mira, Benkovic, te voy a poner el titular ahora a ti ya. Está listo. ¿Dónde está? No tenemos otro arquero. Bueno, tú. Porque acá no hay nadie que valga la pena para subirlo al primer equipo. No, pero si necesitamos un defensa, Morgan ya se está poniendo viejo. Y bueno, el primer equipo es de lujo. Vamos a ver, quedan cuatro partidos de liga. Estoy seguro que ya nos eliminaron de todo. Y estamos novenos. Novenos y con pocas esperanzas, me parece. 50 puntos y... Oh, no. Vamos a terminar peor que la temporada pasada, porque para llegar a ese quinto lugar o cuarto lugar estamos con a 15, 14 puntos. Oh, no. Muy mal la temporada. Vamos a ver qué más hemos hecho. Acá, como todos saben, la FA Cup llegamos a... Perdimos con el Chelsea en cuarto de final. En la FA Cup queda el Arsenal con el City. La Curacao Cup, el Liverpool terminó ganándola. Recuerden que llegamos a semifinales. Esta es... ¿qué es esto? No, ese es el UEFA Super Cup. La Champions League queda el Dortmund, el Manchester United, Manchester City, Atlético Madrid.
Y acá llegamos a cuarto de final, perdimos con el Sporting de Lisboa. Y ellos les toca con el Napoli y el Real Madrid le toca con el Valencia. Mala temporada, la verdad. ¿Qué es esto? Estos son los... No, la Euro. Bueno, están los grupos si los quieren ver. Muy mala temporada que hemos tenido. Pero bueno, vamos a terminarla. Lo que podemos hacer es firmar si nos ofrece un equipo internacional. Podemos firmar por un equipo internacional. Y bueno, jugar la Euro. Chelsea, ya estos partidos prácticamente no importan. Nunca vamos a llegar a puestos de Europa. Ganamos, bueno, perdón, perdimos. Canté ese día uno bueno para recuperar en el equipo. Lo veo un poco imposible, sobre todo con esta temporada de mierda que hemos tenido. Y este tipo, Hughes, lo quiero vender desde la primera temporada y el tipo no se quiere ir del equipo. Es algo increíble. Y bueno, vamos a hacer esto rapidito antes de que nos termine el tiempo. Perdimos con el Stoke City y seguimos bajando puestos ahí. Ya no vamos a bajar de cátedra a la segunda división, no nos van a relegar, estamos en mitad de tabla. Hughes Leaving, sí, por favor Hughes, lárgate de acá. Benkovic, no te vas prestado, no. Esto se cancela acá. Reject offer, man. Va a ser mi titular. Tú sí te puedes ir cuando quieras. Ok. Sería bueno que nos ofrezcan un equipo de Europa para jugar la Euro. No creo que lo hagan a este punto, pero bueno. Yo todos esos, esas, todo eso lo voy a arreglar fuera de cámara porque no se puede así. Hay muchos jugadores que quiero vender aún, pero yo no entiendo esto. En el FIFA no sé si los quiero vender, no se quieren ir del equipo, es una mierda. FIFA definitivamente es algo que tendrían que arreglar la temporada en el juego que viene para... Porque es demasiado annoying que quieras vender a un jugador y no se quiere ir del equipo. Pero bueno. Y al final terminamos en puesto 9. Jamie Vardy hizo 14 goles, de nuevo entre los goleadores del campeonato. Y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Ahora ojalá que no me voten. Quiero ver qué equipos están en la Euro. Ahora a ver si me ofrecen entrenar un equipo de Europa, que está Francia, Alemania, Irlanda, que me lo pueden ofrecer, Italia, Eslovenia, me lo pueden ofrecer, Noruega, Rumania, Inglaterra, España, Bélgica, Suiza, Portugal, Finlandia. Ok, veamos, ojalá antes que se termine la temporada por ahí nos ofrecen entrenar un equipo. No lo creo ya, creo que es muy tarde. Creo la verdad que es muy tarde. Y bueno, el Leicester City Board dice nice work. Y bueno, parece que se nos vaya la temporada.
Pues Morgan Andy King se le tendría que renovar contrato. No sé si sea lo adecuado. Yo creo que son jugadores que ya cumplieron un ciclo en el Leicester City y bueno. Calum Elder, George Thomas. La verdad, ¿quién es George Thomas? ¿Quién es George Thomas? Estaría bueno que sea uno de los que me quiero deshacer. George Thomas. Prospect, 23 años. Oh no, tú tienes que quedar. Eres un prospecto. Ya, claro, lo que quieras, está bien. Vale. ¿Y quién era el otro? Vamos a poner acá. Financial. Contrato. Contract. Ok, acá. Elder. Tiene 25 años. Australia. No, tú te puedes ir también del equipo. Aunque espérate, creo que se me. Por posición lo necesitaría. Sí, te voy a renovar a ti también. Delegate Renewal. Accept. ¿Y saben qué? Wes Morgan, 36 años. Te puedes quedar. Siento que eres importante en el equipo también. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, Andy King sí se puede ir. No lo necesito. ¿Quién es este? Por favor, llévense estos jugadores. Como quieran. Ok, Andy King. Bye. Good luck in your new team or wherever you wanna go. Bye, Andy King. Good luck, brother. Yes, I know. Bye, Andy King. Y no, parece que no nos van a ofrecer ningún otro equipo antes de irnos. Y bueno, hubiera sido bonito jugar la Euro, pero no lo llegamos a hacer. La cara de Lingard. Player of the Month Award. Y bueno, esta fue la temporada. Déjame checar mi email. Assistant. Ta, 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 ta. Bueno, esta fue la temporada 2019-2020. Quedamos noveno lugar. Una mierda. Y la temporada que viene vamos a tratar de hacer un milagro y llegar a puestos de Champions. Esta temporada fue un desastre. Jugamos Europa League, llegamos a cuartos de final, llegamos a la semifinal de la Curacao Cup y bueno, nos vemos.